isang tinagurang Pilipino bomber ang nagpasuko at nagparitiro sa isang knockout artist na Puerto Rican fighter. Pero bago natin balikan kung paano pinasuko ng Pinoy ang kalaban, ay baka pwedeng i-hit mo na rin ng like button bilang suporta na din sa ating channel. Matapos matalo ng isang unanimous ng tinagurang Pilipino bomber na si Glenn Donaire kontra sa isang Mexican fighter na si Ulysses Solis year 2008, ay matagal muna itong nagpahinga sa pagboboxing sa loob ng 3 taon. Kaya naman matapos ang matagal na pahinga nito at sa muling pagtungtong nito ng lona at para makabawi, ay ang boksidor na Puerto Rican ang kanya namang nakasagupa. Ito nga yung knockout artist na si Alex Sanchez na former WBO World Minimum Weight Champion. At may kartada nga ito noon na 31 wins, 7 losses, 1 draw with 21 knockout. Habang kay Glenn Donaire naman ay 17 wins, 4 losses, 1 draw with 9 knockout. Nasa laban na ito ay kanilang paglalabanan ang interim WBC Latino Flyweight title. Halin at panoorin natin kung paano pinasuko ng tinagurang Pilipino bomber ang kalabang Puerto Rican fighter. Sacando bien las manos el filipino Donaire a la derecha, la izquierda en gancho. ¡Oh, buena derecha del Nene Sánchez! Exactamente, los dos han salido tirando todos los cañones desde muy temprano y creo que hasta cierto un testamento de la gran de ambos para este combate. ¿Tú? ¿Que se augura como el próximo? Sí, la verdad que sí. Y Donaire definitiva titular y bueno, hay muchos muchas esperanzas depositadas. Por cierto, está entrenado por el siempre polémico que los alimentos y suplementos no tienen nada. Un primer asalto lleno de pámpanos allá en Ponce. Dios, empezó a boxear porque había muchas pandillas y tenía que aprender a defenderse a los 15. O bien la sur de Donaire, el jab. Oh, el gancho durísimo al cuerpo por parte de Sánchez. Otra vez el gancho de izquierda. Dar provecho Jesse de su mayor alcance, ¿verdad? Porque exacto. Y estatura. Él tiene delante de él. Esto lo hemos visto en óptimas condiciones. Vivo allá en Ponce. ¡Oh! Buena zurda y la derecha, la zurda en gancho del boricua. A la zona hepática, a la derecha otra vez del Nene Sánchez. El gancho de izquierda. Fíjate, le quitó las piernas de pronto a Donaire y Donaire ahora ripostando con todo también. Juegos artificiales en boxeo, Telemundo Ford. ¡Wow! ¡Oh, qué zurdazo del Nene Sánchez! ¡Wow! ¡Oh! Lastimado, Nene está lastimado en el intercambio. El Nene Sánchez. Y Donaire ahora se va a lanzar con toda, a rematar. ¡Oh, qué zurdazo del Nene Sánchez! Y al cuerpo. ¡Oh, la derecha del Nene! Está lastimado todavía, ¿eh? Sí. Muy lastimado. ¡Qué buena derecha! El intercambio se va. ¡Dame que te doy! ¡Se está cayendo el Nene! ¡Qué bárbaro! Y Donaire tirando con todo lo que le queda. ¡Oh, buena zurda! ¡Buena derecha! ¡Cae a la lona por segunda vez! El Nene Sánchez. Los últimos 10 segundos va a sobrevivir. Se puso de pie. De pie. Sobrevive los 10 segundos que quedaban del asalto. Increíble. Ahí escuchamos la palabra del profesor Quesada. No te fajes con él. Aguántalo para recuperarse. Terminó en muy malas condiciones el boricua. Y ahora, claro, a rematarlo. Y lo que tiene que hacer es el Nene es sobrevivir este round, tratar de a ver si puede recuperarse. Pero es que lo que le está tirando Donaire es con todo. Gancho al cuerpo. Y después del primer knockdown se tenía que haber defendido un poco más Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez es un boxeador un poco, ¿no? Y que no se confíe de
porque cuando menos se lo imagine, el boricua tiene una gran pegada. Es verdad que ya son 36 años de edad, pero la... cuerpo por parte del Nene Sánchez. Inmediatamente, exolímpico Luis Franco frente al mexicano. El gran batalla a sobrevivir aquí. Ese otro derechazo, esa sí llegó. Fue más de Donaire que de Sánchez. Buen intercambio en el centro, los trabajando. El cuerpo, buena combinación. Qué buena combinación. Eso es lo que tiene que hacer Donaire, pelear a esa distancia. Y el Nene tiene que ir adentro, claro, es lo que le conviene. Ahí es donde lo quiere. Salto. Pasaron como un relámpago los primeros rounds. Nadie alcanza. Saca bien las manos en San Leandro, California. Buena sub. Pero ya lo tiene mucho más mente. Tiene que ser un poco más. Oh, güey. Un chance de reponerse, ¿no? Tiene que regular la distancia. Oh, qué buen que eres. Mejor otra vez Donaire en este momento. Terminó el cuarto combate. Veremos si se archiva el mexicano, el feroz Gonzalo. Baja California. Puede recuperarse el Nene Bardero filipino. Oh, qué buena combinación. Los tres golpes a la cara, el zurdazo otra vez a la cara del Nene. Y no. Moviéndose a los costados. Y a todo deporte, René, en la cadena Telemonterrey y desde Dallas con el anticipo de la gran final en México y también del clásico Giants Cowboys de la NFL. Y luego el domingo, la gran final, Tigres Santos, seguido inmediatamente después. Presentas aquí en Kissimmee, que ha venido a ver este regreso. Mucho más. Ahí suelta el gancho izquierdo al cuerpo. Muerto. El profesor Quesada. Ajá, para Donaire, dando a este sexto episodio. Y hay Giants de Nueva York. Frente al quarterback México, Quesada. Era la manera de entrar ahora. Diciendo Quesada, ¿no? Este es la salsa, no va a arriesgar. No. Va ganando la pelea. Y demostró tener un gran corazón. Enredarse con pequeño gigante porque... Óigame, lo que le dieron el que cualquier otro boxeador no subiese. Por eso es una figura tan popular en Puerto Rico y entre los aficionados. Parado, ¿no? Oh, metió la zurda ahora el Nene. Con mucha fuerza. Ahí lo tiene en la esquina, que es donde lo quería. Suena la campana. Y sus primeros 24 combates. El título mundial precisamente vino la pelea con el fin. Midiendo bien unos años del boxeo. Buena derecha del Nene Sánchez. Oh, buena suerte. Según se ha indicado, entre Nonito y su padre, que se llama también Nonito. Y entonces Glenn, el que estamos viendo ahora en H, estaba peleando, estaba muy activo, pero al separarse su hermano, él quedó con su padre. Oh, buen gancho al cuerpo. Era un electricista y entrenador de boxeadores, su madre trabajo, y él tiene una esposa. Pletis tuvo que abandonar una oportunidad para ser campeón del mundo. Y se ha preparado muy bien físicamente, en movimiento. Ese movimiento está dando un verdadero dolor de cabeza al burico. Creo que era atacar al cuerpo. O sea, la producción de golpes de Nene Sánchez ha bajado. Buena combinación ahora. Acabó el séptimo. Está en juego el título mosca latino. Alex el Nene Sánchez haciendo su regreso al cuadrilátero frente al bombardero filipino Glenn Donaire. Y también de Dallas, hablando de los dos eventos del domingo, Tigre Santos y luego el choque. Es muy motivado. Pasé todo, no de ningún tipo. Márquez también. No, si se cuida, se cuidan bien los boxeadores. Recuerden, amigos, inmediatamente después de este combate, el frente al cubano Luis
¡Oh, qué buen gancho por parte de Donay! Y si bien los dos vienen de un descanso, que el timing, sí, que Sánchez. Sánchez se ve que no ha estado activo. Apostando a un golpe que... Porque... Concluye el octavo round. Y vamos a ir con nuestro compañero a los camerinos donde está Luis Estrella Franco, la contienda de nuestra próxima medalla. Sa pagtatapos ng round 8 ay hindi na nga nagtuloy sa laban si Sanchez. Hindi na kinaya ang lakas ng isang Pinoy. Habang si Donaire naman ay wagi ng technical, knockout. At pagkatapos nga ng naging laban, si Alex Sanchez ay hindi na nga itong muling lumaban pa at tuluyan na nga itong nagretiro.